nos preparamos para este fin de semana feriado y qué esperamos? Todavía probabilidad de lluvia para esta noche, esta madrugada y el día de mañana, aunque es mínima la probabilidad, es 20%. Para suerte de nosotros, las condiciones que se han estado dando es la humedad que ha estado perdiendo fuerza y de hecho esto deshizo un poco el desarrollo de estas células de tormentas eléctricas que venían directamente al área de Houston, por lo que se esperaban fuertes aguaceros, pero ahora el pronóstico indica que durante esta noche minimiza la probabilidad de lluvia y tormentas. Estamos haciendo este acercamiento. Vean cómo una vez entrando hacia la zona costera se ha estado disipando y de hecho ha dejado todavía mucha humedad. Pero no descartamos la probabilidad de que se desarrollen otros chubascos un poco más hacia el norte. Y hablando de esta misma línea y hablando del norte, las condiciones se generan tormentas eléctricas hacia el sector oeste del Metroplex allá en áreas de Dallas, Fort Worth, que es en donde se ha estado viendo el desarrollo de fuertes aguaceros. Y a nivel estatal podemos observar esta línea entrando de lleno a la zona costera, pero perdiendo fuerza, pero quedándose también algunos chubascos más hacia el sur, un poquito más fuertes, que pudieran generar también fuerte lluvia y aguaceros en muchos de los condados cerca de Corpus Christi, por La Vaca, y al suroeste de San Antonio. 70, 73 grados en la ciudad del Álamo, 77 en Brownsville, El Paso 69. Así es que durante esta noche serán condiciones relativamente agradables las que tenemos. Bajaremos a los 80 y condiciones que seguirán especialmente durante esta noche, 71 grados. Pero vamos a ver los planes que usted puede hacer para este fin de semana. A pesar de que el día de mañana habrá 20% de probabilidad, de 10 a 20% de probabilidad de lluvia, el domingo estará apareciendo el sol, ya aparecer un asadito, 85 grados, y el lunes, Labor Day, las condiciones estarán excelentes también con cielo parcial a mayormente despejado, y el miércoles regresa la lluvia. Continuamos con más noticias. Oigan, Norberto Hernández está vía satélite en este momento desde Dallas para contarnos exactamente esto y otras revelaciones más del actor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos desde la ciudad de Dallas, Texas, donde nos encontramos muy embotado al actor principal de la novela Qué Bonito Amor, Jorge Salinas, con quien hablamos de todo un poco, desde los problemas que enfrenta su papel en la novela hasta de si hay planes de volver a ser papá. Veamos. Tremenda bienvenida le dieron principalmente las mujeres al galán Jorge Salinas en un evento donde llegó sin traje de charro y sin su María de la novela Qué Bonito Amor. ¿Cómo te sientes cuando llegas a Texas? Así porque veo que vienes con botas y vienes acá. Y no me traje la tejana. Y mira acá, brother. Ahora súbete acá. No, es este, no. Si no es el burro, hombre. Es el cinto igual, acá haciendo fueguito y todo el rollo. Es que dicen que cuando llegas a Texas te salen 4 pelos más en el pecho. Pues la verdad, yo me rasuré desde chiquito, entonces sí. Y hablando del accidente que le ocurrió en uno de sus ojos, el actor no se cansa de agradecerle a Dios por haberle dejado sana su vista. Estoy bien. Él había dicho que me había quemado la retina, pero afortunadamente ya en México me dan un diagnóstico diferente. Y milagro divino. Es un milagro, te lo juro. No estoy jugando. Yo soy muy devoto de San Judas Tadeo. Y si te puedo decir gracias a Dios, puedo ver de mi ojo derecho. Debido a lo que le ocurrió a su vista, Raúl de Molina le envió como obsequio estos lentes de sol con los que podrá ver mejor a las chicas. Acá hay una chica. Estoy viendo de este lado a la compañera de la chica, mami, ¿eh? ¿Todo? Mami. Y también, tengo, bueno, como gracias a Dios tengo mi vista periférica, pues tengo al camarógrafo y está papi. Bueno, pues Jorge nos dijo que el embarazo para Elizabeth puede llegar, pero el próximo año, ya que en estos momentos ambos están muy enfocados en su trabajo. Yo soy Norberto Hernández, reportando desde la ciudad de Dallas, Texas. Ahora regresamos a los estudios del Gordo y la Flaca. Norberto. Señores, yo no sé lo que... Oigan, pero vámonos a Dallas. Ahí está pasando de todo. Nuestro reportero Norberto Hernández nos preparó una historia bastante peculiar y a mí me encanta. Así es, y fue sobre ruedas y con mucho ritmo también. Veamos. Venga. En Dallas la diversión va sobre ruedas. Gracias a Francisco Loaiza, propietario del único taxi karaoke en Texas.
y adentro de él se encuentran más de $5,000 invertidos en sonido, micrófonos, luces, bueno, hasta algunos efectos especiales como burbujas y humo. Ahorita cuento con luces negras, luces láser, luces LED, luces de Navidad. Tengo un convertidor de electricidad de 12 voltios a 110 voltios. Con internet Wi-Fi, con hotspot y tableta para bajar cualquier tipo de canción de cualquier idioma del mundo. ¡Chavos, chavos, chavos! ¡Ay, los creadores del pasito duranguense! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos haciendo por acá? Andámonos aquí haciendo una sesión de fotos para un calendario. ¿Sí? Sí, nomás que no nos quisimos quitar la ropa porque, aparte de la vergüenza, está haciendo frío. Oigan, los voy a invitar al taxi karaoke. ¿A taxi karaoke? ¿Qué es eso? Vengan para acá. Vamos a la diversión. Vamos. Vamos a calarle a ver. ¿Qué les parece el taxi karaoke? Oh, excelente, nos gustó aquí, la cosa esta está muy iluminada, todo aquí. Parece que andamos, no sé, adentro de un club o algo así. Me abandonaste. Y así comenzamos con el relajo. Primero cantando un tema de ellos, Ahora si quieres. Rata de dos patas. Después se animaron a cantar una de Paquita, la del barrio. ¿Y qué tal andan para el inglés, muchachos? New York, New York. Y también Don Chico se animó a cantar. Los creadores del pasito de Argentina. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a la gente de Despierta América, un saludo para todos. Recuerde, creadores, con su norteño, echándole todas las ganas para mi gente bonita. Bueno, pues nos despedimos, algo rancherón. Vamos a cantar El Rey. El Rey. Vámonos, regresamos a los estudios. Y dice... Yo sabía en que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llámenle a los bomberos y digo que les hablen porque miren, tengo las enchiladas más picosas y digo picosas porque están hechas, se me hace agua la boca, de habanero, mucho chile, como los chiles que les voy a presentar. Fíjense que Michael Salgado sufrió un accidente automovilístico y también vamos a hablar del regreso a las telenovelas de Joan Sebastián. Esto y más se lo presentamos aquí en La Enchilada del Chisme. Por ahí nos enteramos de que el zurdo de oro Michael Salgado sufrió un accidente en la ciudad de San Antonio, Texas. Esto al parecer ocurrió la semana pasada cuando manejaba en una autopista mientras llovía.